Francisco Pelayo Covarrubias es sobrino del gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor. Es además candidato a una diputación federal por parte de Acción Nacional. Segunda cuenta el semanario, a partir de la llegada de su tío a la gubernatura, Pancho Pelayo, como es conocido, ha sido beneficiado con la adjudicación directa como proveedor del gobierno del estado. Su compañía de nombre Productos Derivados de Concreto S.A. de C.V. Prodeco y Construmateriales de Baja California Sur S.A. de C.V. comenzaron a recibir contratos millonarios. En la investigación se da cuenta de la entrega de dos paquetes de materiales adjudicados de abril a diciembre del 2011. La lista de materiales asciende a un monto de 29 millones 21 centavos adjudicados directamente al bolsillo de Pancho Pelayo. Además, el semanario da cuenta de por lo menos una lista de ocho entregas de materiales para la construcción de viviendas que el gobierno de Marcos Covarrubias le adjudicó a su sobrino, lo anterior por el orden de los 22.584.015 centavos. Según el expediente que obra en poder del semanario, solo la empresa Construmateriales de Baja California Sur aparece como dada de alta en la lista de proveedores con el número BCS-OMDRM. ...p. 199-0611. La investigación señala que se ha violado el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California Sur. Dice a la letra. Los gobernantes y sus subalternos deberán excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación, resolución de asuntos entre los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluidos aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes de cuarto grado. Mega noticias.